Corre, corre, corre. Thank you.
Cabalgata. Mire, yo soy Tomás Jiménez Corona, originario de Santa María Nativitas, Chimalhuacán, Estado de México. Y soy el presidente de la Asociación de Charros Regionales de Santa María y además miembro del grupo Amigos de Zapata. Esta cabalgata tiene ya 8 años que la venimos realizando de los pueblos de la zona oriente del Estado de México, como es Cuatrinchán, Cuautlalpa, Chicoloapan, Coatepec, Chimalhuacán, La Magdalena, Tecamachalco y Los Reyes de la Paz. Esta cabalgata es histórica, ya que en 1914, el 5 de diciembre concretamente, desembarcaron en la antigua estación de ferrocarril de Los Reyes de la Paz y en la antigua estación de ferrocarril de Chicoloapan, fuerzas zapatistas para incorporarse y reunirse con Villa en el pacto y encuentro de Xochimilco y así entrar el 6 de diciembre a la Ciudad de México. Por eso celebramos esta cabalgata. Javier Alejandro Moreno Ibáñez, amigo también de Tomás, amigo de Zapata. Tenemos 8 años ya celebrando esta cabalgata, año con año, y gracias a Dios se va nutriendo más. Hace 2 años contamos con la visita de un nieto de Francisco Villa. Hoy tenemos amigos del estado de Morelos que nos acompañan y es un gusto seguir con las tradiciones, comentar la historia que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Tu nombre? Maximino Peralta. ¿Qué me puede decir sobre esta octava cabalgata? Bueno, pues que en la zona oriente del Estado de México siempre hemos sido muy ricos, porque ha estado Nezahualcóyotl, Hernán Cortés, se hizo el plan de Ayala aquí en Texcoco, hoy era el plan de Texcoco, hoy es el plan de Ayala. Además, bueno, pues toda la gente de aquí es importante, como la familia Moreno, como todos. Muchas gracias. Pues buenas tardes, mi nombre es Raimundo Moreno Ibáñez, líder del sector agrario perteneciente a la CNC. Pues agradecerle a los amigos de Zapata, a los diferentes jinetes que hoy nos acompañan en esta octava cabalgata, ¿sí? Que gracias a ellos, ¿sí?, venimos conservando esta cultura, estas tradiciones que nos han dejado, ¿sí? Entonces, primeramente Dios, los esperamos el próximo año igual celebrando esta cabalgata. Bravo. Compañeros que ahorita fueron a ver sus caballos, vienen 3 personas del estado de Morelos a acompañarnos por primera vez en esta cabalgata. ¿Algo que me quiera decir? No, y esperemos que siga fomentando esta bonita tradición que es de los mexicanos, y por eso estamos aquí, para seguir fomentando esta bonita tradición. Señor, pues no queda más que primero agradecerles la invitación, agradecerles el esfuerzo. Ya vamos a 8 años y esto, pues ya como pueblo, ya se convirtió en tradición de cada pueblo. Donde recorren, los felicito, y que esto sea para la cultura de las futuras generaciones, que revivan todo esto, porque desafortunadamente nosotros, el área que vivimos metropolitana, pues se ha perdido mucho, pero aquí está el ejemplo de que cuando se quiere se puede.
Y aquí los felicito a todos y a cada uno, y pues siempre tendrán el apoyo, como se los he comentado, va de generación en generación. Acá están mis hijos, ya mis nietos también, se los está inculcando para que sigan pues dando este apoyo y conviviendo, porque estas reuniones también nos traen la fraternidad, que si en todo el año luego no convivimos, no nos vemos, hoy convivimos como lo que somos, ¿verdad? Mexicanos, pues como mexicanos, bueno, mexicanos hay que darle auge a lo que México tiene. Gracias. Arriba Zapata. Un amigo más de todos ellos, porque aquí en esta cabalgata todo para el mundo. Okay. Su servidor y amigo Raimundo Moreno Ibáñez, líder del sector agrario en el municipio La Paz, orgullosamente se desiste. ¿Sí? Y como ustedes saben, la CNC y nuestro líder moral es Emiliano Zapata. Agradecerle a los amigos de Zapata, a los amigos que nos acompañan de los diferentes municipios y pueblos de la zona oriente del Estado de México. Es la octava cabalgata que se realiza. ¿Sí? Esperemos que primero ante Dios esto continúe y así siga, aunque nosotros ya no estemos. ¿Sí? Es algo que nos han dejado, que nos da identidad en México, no nada más en la zona oriente ni en el Estado de México, sino a nivel nacional. ¿Sí? Es algo que lucharon, como dice nuestro himno agrarista, muchos murieron, pero aquí estamos. Gracias a Don Tomás, a todos los amigos de Chihuahua que nos acompañan y de los diferentes municipios, lo vuelvo a decir. Es cultura, es tradición, pero sobre todo es identidad de los mexicanos y de los mexiquenses. Esta bonita cabalgata es la octava, que ante Dios nos continuemos, ¿sí? Y se siga fortaleciendo. Hoy tuvimos a nos acompañan amigos de Morelos. Nos ponemos a sus órdenes, así como también es de agradecer a todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Como a los jinetes. Gracias a ellos podemos vencer. Uno solo no puede, siempre tenemos que ir unir, siempre tenemos que ir por una, defender una identidad, ¿sí? Que nos han dejado. Somos origen, tenemos historia y tenemos tradición. Así es la zona oriente, para que nada ni nadie nos quiera mover con nuestras situaciones. ¡Que viva Zapata y viva Villa! ¡Viva! ¡Viva!